Yo soy Ciudad Linares, tengo 23 años y juego básquetbol ya hace 9 años. El permiso era si votaba. ¿No? Bueno, yo estoy en silla de ruedas, producto de un accidente que me ocurrió hace 11 años. Sí, bueno, yo sufrí un atropello múltiple cuando iba en la feria con mi familia, mi mamá, mi papá y mi hermana menor. Nosotros íbamos a un costado de la feria y un viejo curado se metió dentro de la feria y me atropelló a mí, a mi hermana, a mi papá y a otra persona y después chocó con un auto. Pero ahí de todos yo fui el más afectado porque yo cuando me atropelló, en el aire caí en el cemento. Sí, mi nombre es Benjamín Paredes, tengo 22 años. Bueno, últimamente solamente hago como trabajo part-time o cosas así. Y además soy seleccionado nacional de básquetbol en silla de ruedas. Una enfermedad que desde nacimiento, una malformación en la columna que se llama mielomeningocele, L3 o L4, el lumbar. En este caso no puedo caminar desde... nunca he caminado, o sea, estuve en Teletón. Bueno, un doctor me dijo, su hijo es moreno, su hijo no tiene mucha gracia y tiene discapacidad y no va a caminar nunca. Si su hijo no se esfuerza desde ahora, no va a llegar a nada. Eso me lo dijeron en Teletón y fue como impactante, pero a la vez marcó un antes y un después de mí como persona. Hubo un tiempo que estuve yendo a la Teletón y estuve en acondicionamiento físico. El profesor que yo tenía en acondicionamiento físico me ofreció dos deportes, que era básquetbol o tenis, pero como yo dije, tenis muy fácil hacerlo de uno, dije yo, entonces básquetbol voy a conocer más gente. No lo veo como un estilo de vida porque no puedo vivir de eso en este país, no, imposible, pero sí lo veo como un compañero. Bueno, voy a arreglar la pregunta. El equipo, yo llegué al equipo Alpos porque nació del equipo en que estaba en los Dominicos. Hubo una pequeña discusión con la persona que estaba a cargo del otro equipo y se creó a partir de este el equipo Alpos. Como le decía, mi referente siempre fue Cayoles con Robinson Méndez y ellos estaban acá en Alpos. Y ellos me dijeron, entra, o sea, no tenemos nada, pero igual podemos hacer algo. Porque en ese momento los chiquillos no tenían ni silla de ruedas para jugar nada. Así, partimos jugando en una cancha, un galpón, menos que esto, así. O en el estadio de Víctor Jara, que teníamos que compartirlo con la misma gente que hacía residencia en la noche, en invierno. La diferencia más puntual que podría decir es que, por ejemplo, en cancha a ti se te clasifican o tienes que tener cierto puntaje en cancha, que en lo que es el básquetbol convencional no. Cada jugador, dependiendo de su lesión, es su puntaje. El tema de las clasificaciones fue netamente para estabilizar o poner al mismo estatus todas las discapacidades.
Yo creo que el deporte adaptado está cobrando mucha fuerza en Chile. Ojo que fuerza no significa recursos. O sea, ellos tienen un control de silla y una velocidad, una explosividad con su silla que se nota. O sea, en un torneo los que más goles hacen corriendo o saliendo en velocidad son altos. Es un trabajo de silla muy bueno del entrenador. Yo, más que equipo, nosotros lo vemos como una familia. No, hay algo que me ata y es la amistad que hay entre los chiquillos. Yo tengo una familia chiquitita, entonces como que ellos ya los colecciono, como que los dejo en mi casa, así, en mi familia. Entonces una de las intenciones principales mías, y creo que también de Alonso, es fortalecer lo más que podamos ese grupo joven, para una, mantenerlo en la selección, donde ellos más avanzan, más aprenden, y también les da la posibilidad de mostrarse como jugadores. En otros países uno puede vivir de esto, como puede vivir de ser jugador de basquetbol, silla de ruedas. El deporte que más aquí en Chile se apoya es el fútbol, la verdad. Son muy pocos los deportes que son apoyados en sí o que tienen un lugar donde entrenar siempre. Llévatelo al fondo y vuelve. Zidane y Benjamín van a ir a jugar un sudamericano a Argentina y es probable que no lo transmita ni un medio chileno. Y es probable que ningún auspiciador, tal vez me equivoco, pero que no hay un auspicio fuerte, constante, sólido. Es obvio, hay mucha diferencia entre un deporte olímpico y paralímpico a la vista de la gente. En el caso más cercano ya se dio en los Juegos Olímpicos de Tokio, o sea, todos burlándose de que los deportistas olímpicos no sacaron medalla y nadie se dio cuenta que Chile sacó 8, 12, no me acuerdo, récord mundial. Hay muchas disciplinas que no se conocen, o sea, el básquetbol, silla de ruedas, que tampoco es tan famoso a nivel de deportes así como generales, es el deporte más famoso del básquetbol, o sea, como de los deportes adaptados, perdón, y aún así no tiene público, por ejemplo, solo van los familiares, los amigos, no es transmitido por televisión. Bueno, primero que nada, que vuelvan a ser campeones porque los chicos que están acá se parten el lomo entrenando. Poder viajar por el deporte, comprarme primero que todo una silla de ruedas deportiva mejor, y después de esto poder viajar por el deporte a Brasil, Argentina, quién sabe. ¡Vamos!